Una vez clausurado el curso académico, el rector de la Universidad Miguel Hernández ha hecho balance y ha informado de los preparativos para el siguiente curso. A continuación, les hacemos un resumen de lo más destacado. El curso 2021-2022 comenzará en la máxima presencialidad, siempre que las circunstancias sanitarias lo permiten. Ahí sí o el rector de la Universidad Miguel Hernández. Las instrucciones que nos acaban de llegar de la Consejería de Sanidad permiten el aforo prácticamente completo en las aulas, manteniendo una serie de precauciones, eso sí, que si no cambian van a permitir la presencialidad prácticamente completas en, en aulas y en laboratorios. Ahora bien, vamos a seguir manteniendo la posibilidad del sistema dual, por supuesto, porque nadie sabe cómo va a evolucionar esto, lo estamos viendo, que ahora mismo se está complicando algo, pero no sabemos cómo estaremos en septiembre. El CURS también arrancarán diversos proyectos de infraestructuras, como, por ejemplo, la construcción del edificio Balona al Campus Delche. Tenemos también que hay que volver a poner en marcha el edificio departamental, que espero que con las negociaciones que se están haciendo y con las últimas incorporaciones, a final de año pueda ponerse de nuevo en marcha. Y aquí en el Campus Delche también está previsto la construcción de un nuevo edificio, que es Perleta, que será un abulario al lado del de Altet, el edificio Altet, en el espacio vacante. A més, la Universitat Miguel Hernández continuarà amb el projecte per a convertir l'alberg d'Altavix en una residència d'estudiants i també seguirà amb les negociacions per a tindre una seu en el centre d'Elx.